El presidente del Tribunal Superior de Apelación, Marcos Goitia, confirma de que Wilstermann comenzará el torneo Apertura 2023 con menos 6 unidades tras el castigo que impone el TCA ante el incumplimiento al pago a los casos de Gilbert Álvarez y del exdirector técnico Mauricio Soria. Y por el caso de Gilbert Álvarez, el club Wilstermann ha perdido 3 puntos y por el caso de Mauricio Soria ha perdido otros 3 puntos. Sin embargo, y desde la dirigencia de Wilstermann señalaron en este comunicado de que estas resoluciones fueron emitidas sin competencia alguna y no son aplicables por cuanto el procedimiento de arbitraje continúa en instancias de la FIFA y no se han remitido los antecedentes ante la Federación Boliviana de Fútbol, quien sería la instancia encargada de disponer si procede a la quita de puntos, aclarando de que es un acto no válido, arbitrario y a título personal de los miembros del TCA. Y respecto a la demanda de Patricio Rodríguez, se informó en las últimas horas mediante su abogado de que el TAS habría dado por concluido este caso al haber incumplido a Wilstermann en el coste de arbitraje. Esto hace de que tenga el plantel aviador 45 días para pagar la suma de $240,000. Caso contrario, el plantel aviador estaría prohibido para habilitar jugadores para la próxima temporada.